¿Qué tal amigos? En este tutorial les mostraré cómo crear suavidad a 30 frames. Simply Motion. ¿Qué tal amigos? En este tutorial les voy a presentar algo súper importantísimo que he aprendido. Bien, resulta que para hacer tomas suaves en smooth, por regla debes de disparar a 60 frames por segundo para posteriormente editar la velocidad del clip. Por ejemplo aquí en Speed Duration y disminuyes, ¿no? 90, 80, etc. Pero sin excederte. Bien. Pero resulta que a 30 frames puedes hacerlo, pero sin excederte. A 25 es impensable. Bien, resulta que yo tengo un video que se llama Ahora Pro Novice, lo subí a YouTube y en un paneo se entrecorta la imagen. Les voy a mostrar a qué me refiero. Miren, hay unos cortes. ¿Ven? Es como un tac, 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 tac. ¿Y por qué sucede eso? Pues bueno, resulta que mi dron solo puede grabar a 30 frames. Y cuando grabé esta toma, la hice muy rápido. Y dije, ah, ok, bueno, quizá en postproducción lo puedo solucionar. Pero pues no pude solucionarlo. Porque la toma real, sí la hice rápida, no la hice lenta. Y la ralenticé a un 85. Y me crea ese como lag, es entrecortado. Y bueno, resulta que esto tiene solución mediante software. Bien, antes de continuar, para que no les marque error, tienen que ir a secuencia, a configuración de la secuencia y seleccionar. Bueno, por default van a tener alguno de ustedes Microsoft AVI. Tienen que seleccionar iframe only MPEG. Ajá, y dan OK. Bien, una vez hicieron eso, les voy a enseñar el secreto para arreglar esto. Bien, seleccionamos el clip, vamos al inicio del clip, tecla I, vamos al final del clip, tecla O, clic derecho, Speed Duration, y seleccionamos Optical Flow. Bien, ¿qué es Optical Flow? Antes de continuar, te invito a darle un buen like y suscribirte a mi canal. Esto lo que va a ser generar más frames en nuestro clip. Jaja, mediante software. Ok, damos OK. Posteriormente secuencia y seleccionamos Render Into Out. Y aquí nos está generando el software frames. Los frames que faltan para que nuestra toma no se vea entrecortada. Es increíble esta herramienta. En serio que yo pensaba que esto no existía. Pero tiene solución. Bien, ahora voy a maximizar esto. Y vean la diferencia. Wow. Ven la suavidad de la toma. Ven el poder del software. Me creo frames. Ya no se entrecorta esta toma. Es suavidad absoluta. Parece que la he grabado a 60 frames. Es increíble esta herramienta. Es wow. Aquí está la solución, amigos. Inclusive he visto que algunos creadores de contenido, filmmakers en canales, por ejemplo, si hacen sus tomas a 60 frames, pero la secuencia que manejan, no sé, la manejan a 24 frames. Independientemente que algunos clips estén a 60, los exportan y se entrecortan las imágenes. Se ve este lag, ese tac, 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 tac. Pues inclusive ahí se puede utilizar esta función. Utilizar el Optical Flow para crear más fotogramas en esa secuencia 24 y boom, aquí está la solución. Y muy bien amigos, pues esto es todo. No olviden suscribirse a mi canal, esténse atentos para más contenido y esto es todo. Saludos.